¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a Fuera de Carta, un programa de cocina en directo, desde la página de Facebook de Percord. Vamos a hacer recetas fáciles, ricas y muy divertidas. Eso sí, siempre con los mejores productos y más frescos. Hoy os tengo preparado un recetón que se te va a la olla. Eso sí, tranquilos porque no voy a cocinar solo. Tengo una pinche de 10. ¿Qué pasa Tatiana, guapísima? Pues Pero qué... Pero... Vamos, pero Hola qué guapa vienes, Muchas ¿eh? Por gracias, favor. Carlos, a mí muy guapa. Oye, que me cuidas la? siempre. ¿Sí? Una cosa, lo primero que oh, todo. Oh, me has traído un vinito. No, para ti no es... Pero voy a colocar no esta pedazo de Me has traído loteria. una cesta. Este pedazo tra... de lote. Te voy a contar ahora después para qué está aquí este pedazo de lote, que no va a para ser ni para, para mí. mí ni para ti. Ojalá por... me lo pudiera llevar yo, ya te lo digo, ¿eh? Pero bueno. Entonces, ¿para ¿qué, qué pasa? Que eso es mío, eh, que eso es más mío. Más tarde te lo voy a contar, más tarde te lo voy a contar. Bueno, bueno, bueno. Mientras tanto, por favor. Escribirnos aquí abajo, mandarnos corazones, claro sí. decirnos lo guapo que está hoy, Carlos. Claro que sí. Y si eh, tenéis amigos, familiares, conocidos, que les gusta la cocina, ya sabéis, avisarlos, porque Fuera de Carta empieza ya y lo vamos a petar. Y bueno, si tenéis alguna duda sobre la receta, sobre claro, nuestra vida, sobre que nos queréis contar página. anécdotas vuestras, lo que queráis, escribirnos y mandarnos. A la página de Hipercore, .hipercor barra Fuera de Carta. Toma ya. Ahí está todo, vaya a tener la receta. Ya lo vaya a ver, pero por favor, ah, pero mientras, escribirnos comentarios, dudas. ¡Qué mujer, ¿eh? ¿Cómo te vienes arriba, madre mía? Bueno, aquí hemos venido a cocinar. Claro. Y hoy os tengo preparado un platazo de 10. Algo clásico, rico, sabroso, de cuchara. Ahora que empieza a hacer ya más fresquito, pues una cuchara. ¿Qué os parece este bonito? tiene un ¿Qué, ¿qué haríais vosotros con este bonito? Yo... Algo clásico. Clásico para mí, a la plancha. A la plancha, clásico. A la plancha, sí. Joder, madre mía. <laughs> Un marmitaco. Vamos a hacer un marmitaco de estos clásicos que se te va la olla, de esto de cuchara ricos. ¿Sabes lo que vamos a necesitar? A ver, ¿qué vamos a necesitar? Dímelo. Eh, una cosa. ¿Qué, ¿Qué cosita es? Cuéntame. No te, lo Cuéntame, puedo, me no te puedo, no te puedo. Olvidar. Para, no, <laughs> no me puedes olvidar. Escúchame, no puedo dejar de mirar ese lote de productos del Miró. corte inglés. Es, un, es, un, es un detallazo el que me has traído, ¿eh? Que no es para ti, que no es para ti. <laughs> Escucharme, este pedazo de lote de productos del corte inglés. Será para uno de vosotros. ¿Sí? Lanzaremos un reto, sí, señor. Así que estad muy atentos al programa porque puede ser vuestro. ¿Y sí, mío? Eso, no? bueno, no pasa nada. A lo mejor si te llega con una cervecita de menos, es que me la he quedado para maridar esto, leche. Ya me encargaré yo de que llegue entera. <laughs> pues nos bueno, quedamos mira, sin vino. Vamos a pues nos quedamos sin vino. Bueno, vamos a ver, para el, para el marmitaco, ¿vale? Sí. Vamos a necesitar cebolla. Sí. ¿Vale? Eh, pimiento verde. Pimiento rojo. Mira. Muy bien, ¿ves? Qué, Qué. bien cortadito está. Hombre, hay está que cortarlo en brumois, cortadito. ¿vale? Lo vamos a hacer. ¿Cómo, brumois. cómo? Es que ahora me he vuelto francés, ¿sabes? <laughs> hay que hacerlo bien. en daditos chiquititos, ¿vale? ¿vale? Para el guisito. Muy También, bien. luego vamos a echar un poquito de tomate, tres dientes de ajo, laurel y lo clave. Para un buen marmitaco, lo que necesitamos es carne de pimiento choricero. Pimiento Mira. choricero. Carne de pimiento choricero. Ajá. Ahí está, eso no, nunca puede faltar. Y las papas, cómo no, la ah. patata. La patata no puede faltar tampoco. Vale. Una cosa. ¿Qué cosita ya es? Ya tenemos comentarios en Facebook. Ya, ya hay sí, comentarios, ya, ya estáis comentarios ahí a tope. hola ahí! ¡Cómo me gusta, cómo me gusta! A ver, compañero, por favor, repetírmelo porque me lo, están chivetando, me lo están chiveteando. Dale, sí, dale, dale. Ver. Eva Gómez nos dice que... Ole, Eva. ...que mandemos fuertes saludos a... ¿A Cal ¿Calera y Chozas? ¿Calera y Chozas? ¡Calera y Chozas! ¡Eva! ¡Bueno, bueno! A Calera y Choza, pero bueno, si eso está al lado de mi casa. ¿Sí? Claro ah, que vale, sí, vale, eso está la cerquita la de Talavera. Ah, que no vale, te suena vale. a Calera y Choza, pues no, tienen, unas fiestas, siento, por favor. tienen unas fiestas, tienen una fiesta que se te va a la olla Bueno, no te voy a preguntar más. por me tírale, Yo me lo paso muy bien en Calera y Choza. Bueno, a la receta, a lo que íbamos. Imprescindible para marmitaco, como he dicho, carne, pimiento choricero y las papas. ¿No las notas algo raro? Sí, ya están como medio están hechas, ¿no? Con un golpe de fritura, ah. ¿vale? Esto, ¿por qué lo hemos hecho? Esto es nuestro toque fuera de carta, ¿eh? Ah. Esto es un toquecito que le hemos dado aquí para darle buen rollo a la cosa. Esto, lo que nos va a aportar es esa costrita que ha hecho al freírlas. Sí. Eh, va a evitar que se rompa, va a evitar que se desquebraje. Nos va a aportar otro otro sabor al guiso, ¿vale? vale. Nos va a aportar un guiso, un sabor más, y con esa reacción de mayar, un sabor ah, más. Se pone más, muy mmm, romántico. Venga, me... vamos al lío, <laughs> vamos al lío ya, vamos vale. al lío. Vale. Y vamos a tardar menos tiempo en vale. hacer el guiso. Okay. Así que todos son beneficios al hacerlo así. Arrancamos con la receta. Vamos a ver. A ver. Y esto que no esto me preguntas es que, por ello. Esto, esto, parece porque, ser. Oye, escucha, yo solamente digo. Que, estarías diciendo penita, si ya está hecho, si es ya que está huele hecho. Huele súper bien. Desde casa no lo oléis, pero es que aquí huele increíble. Pues mirad, esto qué es? Pues al ser un guiso tiene que llevar un caldo. Y el caldo cómo lo hemos hecho? Normalmente eh, se puede echar o caldo o agua simplemente, eh, tampoco. Nos vamos a complicar ah, bueno, la vida. Ah, bueno, esto no es agua. Esto no es agua, esto, esto no es un es caldo agua. que he hecho. ¿Cómo hemos hecho el caldo? Pues muy simple. Hemos cogido las pieles y las espinas y las hemos metido en agua. ¿Ah? Y la presa, apuntad la presa de esto porque vale. es zanahoria, cebolla, puerro, apio, ajo ¿Cómo? y vinito. ¿vale? Mira, espera, 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 espera. Zanahoria. Pero ¿Pero es la, te... la clásica, la clásica. ¿Cómo, ¿cómo es eso? Decirlo en casa. ¿Zanahoria cebolla, puerro, zanahoria, cebolla, ¿No? zanahoria, cebolla, puerro, apio. Zanahoria, cebolla, puerro, apio. Zanahoria, cebolla, puerro, apio. Zanahoria, cebolla, puerro, practicando Zanahoria, cebolla, puerro, apio. Ahí lo cebolla, apio. tenemos. Creo que lo he dicho bien. Zanahoria, cebolla, puerro, apio. Parece un pavo. <ríe> <ríe> vamos ahí, vamos con los ajitos para el guiso. Empezamos el barmitaco. Vamos ahí. Pero vamos ahí, a, ir a a chascar a, un poquito. ¿Cómo es chascar? Ahí, ahí ¿Se puede ahí. decir aplastar? aplastar? Aplastar, aplastar. Aplastar de toda la vida. Un chorrito te puede, más de aceite. Ah, sí, me gusta. Aquí oh. Escribirnos aquí abajo, comentarios. Mirar qué chaquetas, sí. qué chaquetillas. Dime chaquetilla, lo guapa que viene, lo, lo guapísima que viene. No, tú sí que vienes guapo, que con ese tupe. Niña, no me mires tú, así, que, que, que estamos en directo. Este señor, <laughs> que viene más guapo que nada. Vamos queremos, a por otro trajitos. Queremos ver vuestro amor, vuestro cariño. Hola ahí. Y pero qué buenos son eh mira sí. hemos echado cuatro dientes de ajo te parece bien ¿Vale? cuatro Tupendo, dientecitos que vamos a hacer que sí, que eh, el aceite se aromatice un poquito vale uh -huh. me encanta cómo habla. aromatice así. yo soy un romántico sí soy un poeta en el fondo leche claro que sí aquí tú me ves así pero sí, en dale. el fondo soy un poeta <laughs> vamos a ver los ajitos, los damos cuatro vueltecitas ¿Sí? y echamos la cebolla. Uh -huh. ¿Vale? ¿Te parece? Cebollita al canto. No. Vamos a bajar un poquito esto. Cebollita. Cebollita para adentro. Una cucharita. Siempre tiene que ser la cebolla así, tan chiquitita. No la podemos la cortar cebolla, un poquito más grande. Bueno, en casa que cada uno lo haga como buenamente quiera. Yo lo corto así. Porque me gusta encontrármela, pero que tampoco salga el cacho de cebolla colgando. Vale. ¿Sabes? Vale. Tiene que tener el tamaño exacto. Yo, como te he dicho, en brumboa el rumor anda que, es que vaya visto, tela, una vaya chica tela. Guapa, me, me he hecho una pinche guapa y he dicho, vaya voy a estudiar tela. cocina para tirarme el está, rollo, es ¿sabes? Fácil, está todo el rato así, pa. Ja, ja, ja. Bueno, lo vamos a dar cuatro vueltecitas bueno, a esto. ¿Qué te parece? Están a tope, ¿eh? Están a tope ¿Están con las mensajes? redes a tope. Muchas gracias. Ver, nos mandan muchos, qué? muchos besos. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Seguir, por favor. Nuestro cariño mandar, nos llega, nos llega. Mandar muchos besitos, mucho amor, <laughs> <laughs> mucho amor. <Sí>. Mucho amor. <risa> <A> <risa> vamos ver, ahí, cebollita. Más, vamos a darle qué caña qué a esto. Oye, una cosa. Y dos y tres, yo las que quieras. Yo poder, te contesto yo te, yo lo te, yo que tú quieras. Muy curiosa, yo soy muy curiosa. Qué curiosa eres. Vaya, vaya personaje, sí, ¿eh? vaya personaje. Ay. A ver, por ejemplo, te estoy viendo Pobre que Calde. este atún tiene un pintorro un que te mueve la leche, fresco, fresco. Sí, como ¿cómo tú? podemos saber. Anda, fresco eres tú. Fresco sí que eres tú. Este atún, a ver, ¿cómo puedo elegir yo un buen atún? Bueno, pues un buen atún se escoge como un buen pescado. Vosotros, cuando vais allí pues a, a la pescadería, elegís un buen pescado. ¡Pescado! ¡Hostia! ¡Pescado! 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 Eso claro. pescado. Claro, ya que estamos con el marmitaco, <laughs> bueno, no hablan así, nos matarían los, los pascos si hablamos así. Pero bueno, vale, pescado fresco. Sí. Eh, a primero ver. nos vamos a fijar, eh, lo vamos a ver, y primero nos vamos a fijar en la piel. En la piel. ¿Vale? ¿Vale? En el color, en la piel. El color brillante, vivo. Uh -huh. La piel tiene que estar pegada al cuerpo, vale. tersa. Que sea una piel tersa. También nos tenemos que fijar en los ojitos. Los ojitos tienen que, tienen que tener las pupilas negras, eh, no tienen que estar hundidos y tiene que dar la sensación... Como tú, vamos. tienes que dar la sensación que nos está mirando. Vale, vale. vale okay, que no nos hagan okay. ojitos, es que está, si nos hace ojitos es que está vivo, ¿vale? Vale, entonces los ojitos siempre son buenos. Los ojitos, si no hace... ¿cómo, ¿Cómo se hace? Eso yo no... <laughs> ¿Por qué no abres abre la boca? <laughs> no va, a ver, y más vale, cosas. Las, eh, las blanqueas tienen que tener eh, color rojizo, ¿vale? ¿vale? Un color vale, vivo okay. rojizo. Y otra cosa muy importante, la carne. Vale. La carne tiene que estar como cuando... Estos que salen del gimnasio y hacen muchas sentadillas este el pompis el pompis el pompis prieto <laughs> ¿Tienen ahí el pompis así durito, así bien colocado? No, no pues No tienes otro símil. Siempre te vas a los mismos. No, siempre te vas a los mismos. es, es un ejemplazo. Es un no. ejemplo eso. Bueno, yo recuerdo. A ver, por si alguien se ha perdido <tiles> los ingredientes, que no os preocupéis, que los tenéis todos en la página web de Hipercor. Repito, www.hipercor.es barra fuera de carta. Ya, me he venido arriba, lo eh, ]���lo me lo aprendido he aprendido y todo. Arriba. O sea, no es que yo no, no salgo. Yo no salgo de la página de Hipercor. Vamos con el pimiento verde. Vamos ahí. Pimiento verde. Y pimiento Mientras rojo todo. también, vamos a echar. Estos son pimientos rojo y verde normales. Normales. Normal. El pimiento rojo le puedes echar o no echar, ¿sabes? Vale. O... Yo le he echado porque me apetece echarle. Pues Así, al uso, ¿sabes? Muy bien. Muy a bien. mi manera. No tengo ni idea de cantar. Madre mía. Oye, a ver, Menos mal que cocino. A ver, que yo me aclare y por si alguien sí. se ha perdido en casa, vamos a hacer un repaso de la repaso. receta. A ver, ayúdame. Mira, por no, favor. no te voy a ayudar. Yo te dejo, dejo, te bueno, dejo yo creo que hasta eh, ahí llego. A ver. Eh, le hemos echado cuatro ajos chascados, Todo como ahí. tú dices, chascados. Eh, pa, pa, pa. Luego le hemos echado cebolla, le hemos echado pimiento rojo y pimiento verde, cortado vale. en... Brumois. Br brumois. Brumois. Ay, mira, brumois. pues eso, cortado en brumois. Claro, que tenemos brumois, vale. eh, juliana, tenemos Sí, café. eso sí lo sé yo, que es así como a no, la juliana, ¿no? Que suena ¿no? juliana, para, para todas las julianas. pam, 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 pam. Vaya personaje, vaya. personaje, Vamos ahí, tomatito, ver, que arrancamos tomatito, con el tomatito, vamos con mm. el sofrito, mira, mira cómo lo tenemos, mira cómo, cómo tenemos esto. Mmm, qué mira, pintor mira, tiene, mira, mira, madre mira, mira. mía. Desde de 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 casa. Verdad, qué olor, oh, qué olor, Dios cómo está, mío. Eh, cómo está. Dios mm. mío. ¿Os llega? ¿Os llega? Mandadnos a ver si os llega... Sí, sí, ma seguimos mandándonos, porque nos están llegando, nos están llegando. A mí aquí, por aquí me a chivatean ahí. que estáis mandando... Corazones que nos estáis mandando besos, por favor, necesitamos. Hola ahí. Oye, por cierto, yo que te iba a preguntar antes, que te he visto, te he visto ese tupe? Aunque pero parezca bueno, desde casa, no sé cómo se de ve. Desde casa, a lo mejor parece pues, que está así como al aire. Desde casa, no. desde casa se ve, pues igual de bien que desde aquí, mira. Eso está, eso está un poco duro, ¿no? Como que no se, como que no se no, mueve. No te voy a contestar, ¿sabes? No te voy a contestar. Este hombre me va a matar a mí. Este hombre me va a matar a mí. Bueno, bueno, bueno. Vale, escúchame. Vale, ¿te voy a recordar a la gente ¿Qué? que hay aquí un pedazo de lote de productos del corte inglés uh. que podéis ganar uno de vosotros. Porque voy a lanzar en breve ese reto. Espero que estéis muy atentos a la receta de hoy. Porque ahí está la clave de ¿Sí? la respuesta. Pero vamos, una botellita aunque sea me quedo yo, ¿no? ¿El qué? Una botellita aunque sea me la quedo. No, 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 no porque si no ya no llega entero el lote. Pero hombre, pero si ellos me dejan. No, si ellos... no, Mandar. es un lote entero de productos de alimentación del ya estamos, corte inglés. Ya estamos, ya estamos. Y nosotros nada. nada. Y esto con pero agua. Es bastante ten... Yo tengo que decir que me siento muy afortunada de que después me voy a comer las recetas de... Hombre, carne. claro que sí, tú ya sabes que lo que quieras. Yo sí. Tú ya sabes que lo que quieras. Bueno, ¿qué estamos echando, Carlos? Carne de pimiento choricero, esencial para este recetón. Vamos a echar tres cucharaditas, eh uh -huh. porque me gusta a mí este saborcito, ¿Ay? este toque ahumado, este... Mmm. El que es muy peculiar, es un sabor muy, muy, muy peculiar y muy bueno. ¿Tú sabes que es que la de, primera es vez que yo... El pimiento choricero. Eso? ¿El qué? El pimiento choricero. Eh, ¿No lo qué? hay de, en Jaén? eres eh, de Jaén, ¿no? Sí soy de Jaén, seguro eh, que hay en Jaén. De Jaén, seguro. Están ya perdidos yo las Los no, de Jaén no hablan así. Sí. 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 Hombre. Pero que seguro que en Jaén lo han visto, pero yo, yo tengo que decir que como lo hago todo a la plancha, pues no. Todo lo he echa así a la plancha al uso, pam. La mayoría, hombre, esto, la mayoría. Al ser tan pero... fresco y tan rico toda esto a la plancha tiene que estar bueno, sí, sí, sí o sí. sí. Claro. Eso está bueno, sí, sí o sí. Claro. Vale, ahora vamos a echar un poquito de laurel, uh -huh. las papas. Las patatas. Con nuestro toque. Muy bien. Ahí está, para Muy adentro. Bien. Y vamos a dar cuatro vueltecitas a esto, ¿qué ah, te parece? pues estupendo. Cuatro vueltecitas. Oye, si por sí. ejemplo no he hecho las patatas, ¿eh, ¿pasa algo? Pues pasa que no lleva patatas, entonces no lo llamamos marmitaco. Ah, amigo. Yo vale, si no me vale, lleva vale, patatitas no lo voy a llamar vale. marmitaco, llámalo guiso de bonito. Vale. Pero no lo llaméis marmitaco, por favor, no lo llaméis marmitaco. <laughs> bueno, a ver. Vamos allá. ¿Repasamos receta? ¿Otro, otro repasito? Venga, vamos mira, a repasar porque mira. ha habido ahí pasos clave. Esto, esto es un sí, lugar, sí, sí, esta... Ajo, sí. Ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, laurel. Y tomate. ¡Yay! Tomate. ¡Ay! Pimiento choricero. Ahí está. Y las patatas. Y las patatitas. Vale. Por ahora tenemos eso, ¿vale? Mira, perfecto, vale. ¿no? Lo ponemos a punto de sal y pimienta. ¿Sí? Mira, estos cacharros me flipan. No sé si lo tendréis a vosotros ver. en casa. Mira, que flipa, ¿eh? Ala. Sí, sí. O sea, cae, cae, eh, un robot, cae, cae de un verdad. Robot. Bueno, ya si cojo los dos ya no te digo nada. Esto es una vale. flipada, ¿eh? Aunque yo soy más de pizquita. ¿eh? Yo soy el que coge una pizquita. ¿Cuánto nah. he hecho? He hecho una pizca. ¿Cuánto es una pizca? Escúchame. ¿Vosotros cuánto es una pizca? Es que una pizca una. tiene medida la pizca. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿O te crees que la pizca no tiene medida? Ah, una pizca es una, una, pizca una medida, leche. Bueno. No sé si es la de mi abuela, pero tiene medida. <laughs> Muy bien. Vale, a ver, entonces los elementos esenciales del marmitaco son. Bueno, podríamos decir que son la papa ¿Sí? y la carne de pimiento de choricero. Vale, OK. Así y para el para que chorrito no se... de vino, vamos a echar. Muy bien. Esto, claro, me encanta es... el vino. O esto huele me, que no. Me encanta es... el vino. Esto huele. Esto, no huele uh, esto huele, huele que alimenta esto huele que tira de espalda Madre Madre mía. no sé ¡Oh! no voy a echar todo porque aunque yo echaría todo eh que me vengo arriba rápido no todo no pues a ver no, no. como terminamos aquí aquí tira... terminamos subidos por las paredes no, leche. Déjate, déjate, que no déjate. ahora lo que hay que hacer antes de echar el caldo lo que tenemos que hacer es dejarlo reposar un poquito lo dejamos reposar de cocer para que Ajá. se evapore el alcohol vale aquí sin echar el caldo vale para que se evapore así un poquito ¿eh? no te creas muy bien un poquito, Mira, tampoco, yo, mucho. tampoco mucho. ¿no? Bueno, entonces, ¿te ha quedado sí, claro que cómo es, va el caldo? ¿Te ha quedado claro? Pero bueno, si me lo repites, yo Te lo repito. Estupendo. Podemos hacer muchos tipos de caldo, ¿Sí? ¿eh? Muchísimos tipos de caldo de pescado y quedan todos espectaculares. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es coger las, eh, las espinas y las pieles de, del bonito y las hemos echado en agua con zanahoria, cebolla, puerro, apio, pochahita. ¿Vale? Su sajito ¿Vale? y su vino blanco. Y ¿Vale? tenemos un caldo riquísimo. Vale. Luego... Que le queremos hacer un poquito más sabrosete, ¿no? Sí, a ver, Como hemos cómo. dicho, con la reacción de Mayar, pues eh, las cosas quedan más sabrosas, quedan, vale. aumentan el sabor, ¿sabes? Y sube la intensidad. Por cierto, nos sí. están mandando muchos besos. ¿De dónde? Muchos, muchos. Pues mira, por aquí me dice, mira, decir que dar las gracias porque nos estamos desbordados. Estáis dando Olé. muchísimos besos. Pero qué buenos muchísimo. que sois, Muchas ¡Mua! gracias. ¡Vale! Pero de dónde, dime un sitio, dime un sitio. A ver, escucha, a ver, me están, están preguntando ¿De ya dónde por estoy, aquí. ¿De dónde a estoy? ver, están preguntando por aquí sí. qué diferencia hay entre el marmitajo sí. y la cazuela de atún de Asturias? De Asturias, ¿verdad? Ver. Oye, ahí habéis ido a pillar. <risa> <risa> habéis ido a pillar ahí. A ver. Bueno, pues realmente la base es la misma, uh -huh. ¿vale? Pero luego en cada sitio le ponen su, su toque especial. Okay. Yo no voy a decir nada más. Eh, ¿Son diferentes? Vale. Son, son parecidas parecidas pero diferentes. Vale. Vale. Okay. Luego, cada uno de su opinión. Vale. <laughs> la base es la misma. La base es el guiso, que bonito, es igual. Vale. Parecido. Vale. vale. ¿Te ha quedado claro? Por aquí es que me están diciendo que sí, Raquel sí. también nos está escribiendo y tiene una duda. A ver, que si Nosotros en vez de caldo... Te sucede, por... <laughs> que si en vez de caldo podrían echar fumet. Fumet. ¿Se puede? Pero el fumet es un caldo de pescado. El fumet ah, es el caldo de pescado. Vale, pero se puede de diferente manera. Sí, claro, si quieres. Igual que el brumoir, son daditos pequeños. Vale. Si te digo daditos pequeños, todo el mundo lo entendemos. Si te digo brumoir, mi madre me dice: Pero niño, ¿qué estás diciendo? A mí no me, no me insultes. Pues lo A mismo, ver. el fumet, pues más o menos igual. Vale. vale. ¿Qué ¿Gual? hemos hecho? Ay perdón, ay perdón, perdón, perdón. estás es perdonada, que perdonada. Porque perdonada, que han por escrito por favor. de mi tierra, que han escrito de Jaén, Juan de Jaén, Juan, máquina, ¿Qué? ¿qué? Han... de tu tierra, madre mía. Perdón porque es que cuando de menuda tierra... amiga te has echado, menuda amiga te has echado. Perdóname que te, que te Dime. Pues mira, pues eh, lo que tenemos que hacer para no cortar la cocción del guiso, pues esto tiene que estar levantado. Vale, levantado ya. no quiere decir levantado, que ya, ya te levantado. he visto que tú me lo ibas a colocar en la cabeza. Levantado es que tiene que estar caliente, vale, okay. para que no rompa eh, la cocción. Muy bien. ¿vale? Okay. Como estáis viendo, no tengo el bonito dentro del guiso. El bonito no. se pone al final, se pone completamente al final. No lo podemos echar antes ¿Por? porque lo tropeamos. No se tiene que pasar de cocción. Bye. Simplemente con cuatro o cinco minutitos que se quede... Eh, fuera del fuego, vale. luego solo con el calor residual del mismo guiso se cuece. Calor residual. Ahí está. Calor residual. Lo que estoy aprendiendo hoy. ¿Qué es el calor residual? ¿Lo sabéis? Mandadlo. Mandad a ver qué es el calor residual. <laughs> ¿Eres una caja de sorpresa? ¿Yo? Bueno, sí, porque no me sorpresa quita sorpresa la chaquetilla, es. si no iba a ver. Vámonos con el reto. <laughs> Vámonos con el reto. ¿Os acordáis que hay aquí <laughs> un pedazo de lote de productos de alimentación del corte inglés? ¡Que me lo voy a llevar a casa! no! Pues este, este pedazo de lote de productos vas a ser para ti. Entonces, ¿cómo lo, podes, ¿cómo lo podéis hacer? Voy a lanzar una pregunta y el primero que la responda vale. se llevará ese pedazo de lote de productos del corte inglés. ¿Será difícil? Tú, si la sabes... Yo la sé. Yo, yo, la digo, yo la digo. Chitón, 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 chitón. <laughs> Ahí yo va. se la digo, yo se la digo. ¿La lanza, la lanza. La lanzas ya. Venga, que la lanza. Antes de echar el caldo. <laughs> dale, dale, por Venga, favor. Voy, voy, voy. Arranca, arranca. Venga, ¿qué dos productos, aparte del atún, ¿Sí? son imprescindibles para la realización del marmitaco? Pero bueno, pero bueno. Repito, ¿qué dos Esa cesta es para productos, mí? Lo aparte del atún, son imprescindibles para la realización pero es del marmitaco? Pero es facilísimo. Pero que tú no puedes que que marmitar. No o sea, es muy fácil. Es muy fácil es que mandarlo mandarlo porque ¿qué hay un montón de vino Contestar un montón aquí de cosas rápido rápido ah, rápido 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 aquí donde había hecho los comentarios pues aquí mismo está chupado bueno está para ti y para ellos anda qué te crees que ellos no lo saben es la primera vez que hacen un marmitaco bueno yo la verdad es que sí sí, sí. echamos el caldito niña vale. señores para adentro vale allá. por si acaso repito la pregunta sí qué dos productos aparte de este atún son imprescindibles para la realización del marmitaco Ahí lo dejo. Es muy, 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 muy sencillo. <laughs> pero bueno. <laughs> es sencillísimo, leche. A ver. Porque, es nada. Hemos echado el caldito, cariño. A Hemos echado el caldito. Claro. Ahora, ¿Qué hacemos? Pues lo vamos a dejar que se mezclen todos los sabores, que cueza la patata. Durante 10-15 minutos aproximadamente. Uf. Vamos a hacer unos 15. 15. Van a ser más 15 que 10. Madre ¿Vale? mía. ¿Por qué tan poquito tiempo? Sí. Lo normal en un marmitaco pues serían eh, 30, 40 minutos. Sí, pues nosotros menos tiempo porque nuestra patata ya tiene un golpe de fritura. Entonces, con 15 minutitos lo apañamos rápido. Como vamos últimamente siempre en las casas, vamos siempre corriendo, vamos siempre. que, que no paramos. Vale. No tenemos tiempo sí, ni para comer. Mucho mejor, mucho Entonces, mejor. mucho mejor pones aceite, las das un golpe de aceite y para el guisito. ¿Y pues listo? Estupendo. Un guiso estupendo. rápido, rico, eficaz. Que ya, 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 me está entrando, me está entrando un hambre de la leche. Vale, pues vale. lo vamos a dejar. Lo vamos Tenemos a dejar que cuenta 15 minutitos. Vale. Te cuento, a ver. os cuento. Como veis, estos rectángulos son casi todos del mismo tamaño, tamaño aproximado, y están muy rectangulares, muy cuadraditos. Sí, muy perfectos, ¿no? Muy perfectos. Están muy perfectos. ¿Qué hemos hecho con el resto de...? de del bonito. Eso digo yo. En el bolsillo. Tirar, ¿no? ¿Cómo lo voy a tirar? Aquí no, no se tira absolutamente no. nada. Tenemos que hacer otra receta con esto. Tan sencillo como un tartar. Me encanta eso. sí, eso sí robados, que te gusta. Eso sí, ¿eh? ¿Cómo te sí? gustan los tartares? Pues hemos hecho un tartar. Es muy sencillo. Aquí tenemos todo, toda, la, toda, la carne entiendo, del, ¿no? toda la carne del bonito. Mm -hmm. Mira, 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 mira. Madre lo mira. hemos cortado en daditos pequeñitos. Mira. Qué cosa mía, más qué rica, qué jugoso, el es que me lo comía así a cucharadas, eh. Pues yo casi, casi, madre que también, mía. casi casi que también. pues esto simplemente lo vamos a alinear. Vale. hacemos un aliño rico con qué, con qué quieres que te haga el aliño. Los, los tartares son muy personales, cada uh -huh. uno le puede poner su aliño, ¿vale? ¿vale? es algo muy muy normal. y en este caso qué vamos a poner. en a este ver. caso vamos a poner cebolla morada. vale. Tomate cortado en concasé. Ahora toca concasé. Concasé. Con y, y sin que, casé. Espérate, Con, con casé, casé o sin casé. Madre mía, lo que estoy aprendiendo hoy, lo que estoy aprendiendo. Vale, vamos Bye. a ponerle también una cucharadita de mostaza. Vale. Vamos a rayar un poquito de... ¿Qué es esto? ¿Sabéis lo que es? Ah, mira, jengibre. Anda ahí, ¿cómo andai, lo sabe? Un poquito de jengibre. ¿Aguacate? Sí. ¿Te gustan los aguacates? Me encanta. Claro, es que por allí hay mucho aguacate. Me encanta, leche. me encanta. Aguacate, un chorrito de lima ¿Sí? y un poquito de ralladura de lima. Ah, ¿vale? eso me encanta. También sí. lo vamos a poner. Que huela muy bien. Sí, vamos a poner también un poquito de soja, un poquito de vinagre de modena, vale. aceite, sal, pimienta y cilantro. Para los rollo. que no hayáis apuntado todo, en la página web www.hipercore.es barra fuera de cartas. Y si no, todo, os lo todo, todo, repito todo, yo. Todo, todo, todo. <laughs> Que te gusta repetir, que te gusta encanta, repetir. Encanta, y mientras me, me tanto, por favor, nada. mandarnos, mandarnos corazones, Mensajito, mensajes, que, que aquí estamos nosotros Preguntad, para recibir. Preguntadnos lo que queráis, leche. Vamos allá. Bueno, vamos. pues vamos con el alineo. ¿Qué vale. quieres de alineo? Vale. ¿Cómo, ¿Cómo quieres que Excusame, te lo haga? Te voy a hacer la vida imposible, pero oh, antes de que empieces, te voy a recordar el reto. Por si alguno se acaba de enganchar, voy a recordarlo. Es mío voy, el reto. No, no, espérate, es mío voy el reto. a lanzar. La, recuerda, hacemos memoria. Sí. Está en juego este pedazo de lotes de productos. Mm, uh -huh. mm, mm. Claro El lote, ay pues mira, hay vinos, hay una cerveza artesanal increíble, Esa hay va a ser. un Eso va pedazo a ser. de queso que yo muero por meterle mano, pero no voy a meterle ¿A quién, mano, a pues, no, al queso. Ah, al queso, al queso, al perdón. queso. Que no estaba atendiendo, atendiendo no estaba atendiendo, perdón. Anda, vaya se prenda. Me ha ido, se me ha ido. Pero ese queso, ese queso sí es para meterle mano, ya te lo digo. Day. Bueno, pues repito la pregunta de ese reto para que puedas ganar tú este lote de productos. ¿Qué? Vamos a Dale, irlo. dale, Venga. sin miedo. ¿Qué dos productos, no temas, aparte, no aparte del atún, son imprescindibles para la realización del marmitaco? Es facilísimo, es facilísimo. No, es te que... coño yo, no Uf, te yo. Te no coño. si me puedo callar, leche, pero si es que una cosa así... Y con eso. No, pues eso no es para ti, eso es mm. para la persona que lo gane. Vale, vale. Dale, dale, vamos, vamos. vamos, vamos. Tomate, cebollita, cebolla morada, ¿vale? Eso Ahí. No me gusta más. ¿Sí? ¿Te gusta? Esta, la A mí me gusta, me, me gusta que te guste. sabes me gusta que te guste. Venga. Venga. Una más cucharadita, una cucharadita. Más bonito me has dicho. Sí, Joder, porque eres un compi mujer, muy bueno. Como me quieres. Tengo, tengo mucha va. suerte del compi que tengo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo puede ser salo que mucho. me digas eso ahora? sabes lo que me ha dicho estos días me quería matar que me a matar claro. <laughs> Matale, Total, totalmente mata ahora, totalmente matar vamos a echar una cucharadita de soja una cuchara y media vale vale así eh, esto como os he dicho es muy a gusto de cada uno vale eh, esto es muy particular vale, vale. esto pues, ¿Qué? ¿Por qué? A ver, yo, soja... ¿Ves tú? ¿Eso qué es? Eso vinagre. Es vinagre. De Modena. Vale. Así, ¿vale? ah, sí, Yo soy más de eso que de ¿Sí? ¿Que la soja? No, sí. la soja sí. en los tartar va, va genial siempre. ¿Sí? Va siempre vale. estupendamente. va, vale. Bueno, vamos. Genial. Sí, bueno, pues o sea, ya está. Si no, no, quitar, tía, ya, es que lo, tienes, lo tienes que echar. Yo no me lo puedo creer que no haya echado soja en un tartar, de verdad. En el tartar y más de bonito tienes que echar un poquito de soja. Yo a partir de ahora le he hecho soja al tartar. Claro que sí. Pero no me lo puedo creer, de verdad. A ver. Rayadura de jengibre, Vámonos. Un toquecito. <laughs> Tengo que decir que aquí donde lo veis, que charla luego, mucho, que charla mucho, sí. es súper noble. Es noble, Ahí la pinta de malote que tiene con sus piercings y sus cosas lo, y su flequillo y ese... Lo, almidonado. claro. Es una persona muy noble. Madre, muy ¿Qué has sensible. dicho de mi flequillo, perdona? Almidonado. Almidonado, ¿Almidonado, el fle... ¿Almidonado sí. A ver, ¿de dónde, ¿de dónde viene esa palabra almidonao? Pues viene Now, de eh? almidón, Now. de almidón de quedarse duro, así. Ta. Y nos lo podéis comentar si ahí, queréis, ¿no? aquí abajo, el plequillo de aquí. Almidonao. <laughs> sí, 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 que, que, ahora verás que lo comento, que verás cómo te van a decir lo ¿Sí? mismo que yo, lo mismo que yo. Que tienes Mira. tu flequillo ahí. <laughs> ¡Hostia, moderno, leche! <risa> <risa> Pero bueno, ¡Oye! ¡Oye! hombre, ¡Oye! también se lleva, también se lleva eso de quedarse calvo, Let. Sí, a, ¿no? ¿A quien no sabe quién, a quién no sabe quién me han dicho que salude. ¿A quién? Me dicen, "Saluda a Merce Jevene de Almuñécar." ¿Tú sabes quién es esa mujer? Merche, Hombre, no, pero la quiero conocer, no sé quién es. Merche, cariño. Es muy madre. Un besazo. ¡No fastidies! Pero bueno, mamá. Un besazo guapísima. ¡Ah, ¡Qué, qué mamá, hija más qué guapa bien, que Escúchame, te voy a decir. Sí, sí, sí. Para dime, mí, dime. Me emociona y todo porque mi no, madre no sabía. No me llores tú aquí, meses... cariño. Escúchame, que yo me veo. <laughs> mi madre no sabía hace meses eh, manejar el Facebook. Sí. Y te digo que me puse con ella. ¡Pim, pim, pim, pim! Y mira, a la ¡Mi padre tía tampoco ya eres un una friki, crack. ¿Sabes? ¿Eh? Que mi padre tampoco y ahora es un friki. Mira, pues un lo mismo le pasa a mi padre. Mamá, te quiero, te quiero. Venga, papá, escríbeme, que ahora me da Oye. penita. No te pongas celoso. Qué guacariño. No te pongas celoso. A mí celoso. me gusta que escriba tu mamá, por favor. Un poquito de filantro ¿Vale? también, ¿vale? Como os he dicho. Vale. Mira, ¿qué, qué pinta va cogiendo este alineo? Oye, ¿podemos repasar? Mira qué pintón, repásamelo. ¿Tienes? Venga, a, a ver, uy, yo te voy aquí, aquí sí, aquí. Ayúdame porque no. Sí. A ver. Empezamos. Eh, la cebolla. Eso es. Le hemos echado el tomate. ¿Sí? ¿Cortado en? ¿Lo sabéis vosotros? Ay, no, ¿En no. Qué, ¿En qué está cal, cortado el cal, tomate? Cal. ¿Cal qué? Cal. Dímelo, case, por favor. Con casé. Vale, <laughs> casé. El tomate, la cebolla, eh, eh, la ralladura de jengibre... Eso es. Eh, la mo no, la mostaza todavía. Sí, sí, sí la hemos las echado he... también. Hoy oh, qué poco atenta estás, ¿eh? La mostaza. No me parece bien. La soja que hay que echarle porque yo no le he hecho. Claro, siempre. Y el vinagre de Módena. Y el vinagre. De vale. Modena. Eso, ok. Es. Todo perfecto. Que no había contado vale. bien, yo lo recuerdo para quien sí. se haya perdido, que se meta en la página web de Hipercore, www.hipercore.es. Fuera de, de carta, todo lo tenéis ahí. Eso y muchas más cosas y muchas más sorpresas. Sí, 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 la estamos liando, pero bien gorda y aquí también en, Hipercol, en el Facebook. ¿eh? en el Facebook aquí de Hipercord? Claro, en el Facebook. Vaya. En todos los lados, en todas las redes sociales de Hipercord. Lo vamos a petar. Lo, está, lo estamos petando. Ya te lo digo. Vaya que sí. <laughs> ahí está. A ver, vamos a poner que... un chorrito de limón. Muy bien. Un chorrito, esto sí. igual, a gusto, ¿vale? Yo te voy okay. a echar así. Eso. Me parece ¿Ah? correcto eso. Ay, me A ti, ¿te parece? Me encanta. ¿Te encanto? Sí, no. la Ah, ya has dicho que sí, ya no había vuelto no, atrás. No, porque, ha... porque ha sido una ay. trampa, ha sido una trampa. <laughs> la, la encanto, la encanto. <laughs> no, ha sido bueno. una trampa, qué malo eres, ¿eh? No, no, ¡Qué malo no eres! Que... Ay, ¡Ay, un puñetazo! <laughs> Esto que no sabe lo fuerte que yo estoy. Esto no sabe qué fuerte bueno. estoy. <laughs> Os voy contando un poquito más. Ahora, falta sal, pimienta, voy con mis ah. aparatos robóticos aquí de película. Esto es sal. Un toquecito. <laughs> y un toquecito de pimienta. Pero qué bueno esto. No sé si se oye. ¿esto? Sí, sí. Pero parece un robot. No. <risa> <risa> A, A ver, el escaletri. No Me, al escaletri, cuando jugaba de pequeño, ahí... Me ¡oh! tenía Ahora también mi, mi hermano. ¿Tú no jugabas al escaletri? No, ¿a qué jugabas tú? Pues mira, a los camiones sí. A los camiones. estaba con los camiones. A los camiones sí, sí, sí. sí, jugabas sí, sí. A los pero al escalestre, ¿sabes lo que pasa? Que cuando le daba fuerte, Oye. se salía el coche. Sí, y chicas. tú sabes lo que era todo el rato reconducir el coche a la guía. No puedo. <laughs> me ve los nervios, los nervios. A, los los nervios. Joder. Mi a hermana, ver. mi hermana jugaba a la playa, jugaba a todo, a todo. Pero a los camiones. A ver, atento, ¿sabes? atento. Sí, sí, porque oh. yo me estaba quedando muerta. He cortado la mitad, le he clavado en el hueso así, le he y tenemos. ¿Ah? ya está. Mira que limpito. Así, limpito, ¡Ting! pam, listo. Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Y ahora? Ahora pues con una cucharita a lo ver? sacamos, lo cortamos en daditos y lo tenemos listo ¿Ah? para lidiar. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver, recuerda por favor seguir mandándonos corazones, mensajes que a nosotros Hola, nos Hola, cómo les gustan corazón? los corazones? Estaba en la leche. Eh, vamos ahí. A ver, a ver nos aquí. preguntan por aquí, a sí. ver, ¿qué hay que hacer para que no se oxide el aguacate? Para que no se oxide el aguacate. ¿Sí? Bueno, pues... Eh, lo primero lo primero que hay que hacer para que no se oxide es cortarlo en el momento que lo vayamos a utilizar eso es lo, lo mejor que puede haber vale, <laughs> vale eso es claro. sencillo y lo mejor vale. otra cosa es pues eh, echarle restregarle un poquito de lima Ajá. vale ah, lima mira. o limón como quieras vale todo esto le tienes así le das por aquí vale Sí. le echas un chorrito qué pasa pues que coge sabor coge claro, sabor a, a lima, ¿no? A lima. Claro. no es desagradable porque el aguacate y la lima va espectacular pero bueno a lo mejor no queremos que coja ese sabor. Vale. Luego, por otro lado, también podemos ponerlo en un cuenquito con agua y perejil. Ah, oh, mira. Fíjate. Esa no la sabía yo. Pues toma ya. Y tampoco se oxida. Vale, genial. Así que probarlo en casa. Vais a ver cómo funciona sí, 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 eso Me están es. Que es Estamos es muy están bueno. desbordados de preguntas. De, de del verdad, aguacate. Está, no, no, <laughs> de todo. Estamos desbordados de preguntas, de verdad. Aprovechamos sí. para daros las gracias. Hola, y muchas porque gracias. Porque no sabéis sois, sois los lo mejores. felices que nos hacéis sois de ver mejores. que estáis ahí apoyándonos, queriéndonos. Ole. ¡Ah! Ay, ¡Wow! desahógate. ¡ah! Muy bien. Bueno, pues le vamos a dar un poquito de rock and roll a esto. Así. Vale. Vale, le cortamos de... en daditos. Sí, vale. Cuéntame. Digo Me que dijiste, ya que cuéntame. no nos da tiempo a contestar en este programa a todas las preguntas, no os preocupéis que en el siguiente programa daremos respuestas. Sí, sí, no sí, os sí, preocupéis sí. que no vaya a quedar así. Os vamos a contestar a que sí, a todo. Yo os contesto ¿Ah? a todo lo que queráis. Mira, a <laughs> Como vamos a estar toda la semana con, con el Facebook para arriba, con el Facebook de Hipercol para arriba, para abajo, para, uh -huh. para todos los lados. Vamos a estar toda la semana, la semana siguiente. Sí, nos vamos sí, a poner sí. muy pesados, muy pesados. Todo el día, todo no el día. Vamos a estar ahí a con el Facebook todo el día. Así que tranquilos que vamos. Vamos a estar en contacto directo todos pues, estos días. Vaya Os que Os sí, vais a hartar de nosotros. Sí, vamos, no, vais a hartar. Nos no, vais vaya, vaya a decir, vaya, vaya pesados vaya, que te han hecho esto. que, que, han que han todo tengo todo lado. de ti, no de Carlos. <risa> no, no, <risa> no, vamos a poner pesados por igual. Y vamos a estar es. en todas las redes sociales, en Facebook de eh, Hipercore y en la página web. Así que no os perdéis detalle a todo eso, porque aunque mira. hoy he empezado esto, pero es que no va a parar de haber sorpresa vídeos, en fin. Día tras día. O sea, www.hipercore.es barra fuera de carta. ¡Flipa, eh! Oh, mira. Ah, me lo Así me Tenemos, Míralo, el aliño. ¿eh? Tenemos el aliño. Tenemos el ¿vale? Muy bien. Perfecto. Pues mirad, lo que vamos a hacer ahora es... Esperar a que vayamos a emplatarlo. Vale. Porque al llevar lima y al llevar un vinagre, también cuece el, el, el bonito. Ah, y el bonito ah, tiene que estar al punto. Entonces, cinco minutos antes de servirlo, lo que tenemos que hacer es echarlo ah, y mezclarlo. Pues, muy bien. Con el aliño y ya está. Muy bien. ¿A ver? Es ¿Qué, sencillo. ¿Qué te parece si recordamos el reto? Dale caña, dale caña. <laughs> va. Vamos ¿Quién allá. Quiere ganar este pedazo de lote de productos? Madre mía. Yo sí, pero bueno, va a ser para vosotros. Va a ser para vosotros. <laughs> Repito la pregunta. ¿Qué dos ingredientes son fundamentales, aparte del atún, para realizar el marmitaco? El primero que conteste se lo lleva. Hablando de marmitaco, vamos con el marmitaco, que a esto ver. lo tenemos listo. Mm. Mira, 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 mira cómo lo tenemos esto. Oh, a, no, ver, tenemos hombre, pregunta, a ver, tenemos preguntas, ¿eh? Mira. Del marmitaco. Ahí a ahí ver, está. Alberto, mira. nos pregunta sobre mira. el marmitaco. Mira cómo tenemos el marmitaco. Qué cosa más rica, madre mía. Dice que cómo se sabe si la patata está hecha. ¿Que ¿Cómo se sabe si la patata el... sí. está hecha? Sí. Saca una patata, la muerde y si no te dejan los piños es que está hecha. La, la, la explicación científica aquí de mi compi. ¿eh? La es explicación que es como, científica eh, de mi compi. Pero es como, es como todo. Claro, cómo sí. se sabe si sí está hecho o no. Pues tú lo muerdes, lo pruebas y dices está hecho no está eso hecho. Eso también lo sé pues... yo. Eso también lo sé yo. Eso vale, lo, lo hemos aprendido ahí en Talavera, ¿sabes? Vale, vale. <laughs> Madre mía, vaya pero Es que de verdad no sabéis el personaje que está Mirad, ahí. mirad, mirad, mirad. A ver. ¿Cómo tenemos esta patatita? Ve, Madre mira. Mía. ¿vale? Madre mira, mía. Mira, coge la puntilla. A ver. ¿Y cómo sabemos? Pues que mira, Ay, tú la pinchas y se parte. Por cierto, han pedido tu se teléfono. se parte mi teléfono. Te le doy. Elisa me ha pedido <laughs> tu teléfono. Vale, la tenemos perfectamente cocida. ¿Sí? Pues ahora, co como os he dicho, con el calor residual, ¿Sí? lo que vamos a hacer es añadir el bonito. Ah, mira. Y simplemente se va a hacer. Se va a cocer muy con bien. este calor. ¿Veis el humito que sale? ¿El vapor que sale? Pues ya está. Eso es. Vale. ¿Vale? Muy Perfecto. bien. Perfecto. Me gusta a mí eso del calor residual. Es una palabra muy técnica, ¿no? Lo he, lo he buscado en internet y me ha venido y he dicho, pues mira, no, 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 ahora no, no, voy, a, no. voy a utilizar calor residual. Yo sé que tú sabes muchas cosas. Yo, ay, yo sé que tú sabes claro muchas sí. cosas. yo sé muchas cosas de, de el, la vida. De de la yo vida. sé muchas cosas de la vida. Bueno, pues no me las cuentes. <risa> <risa> muy bien, muy bien. No, lo <laughs> pasa que siempre se va Esto para el mismo aquí, lado. No, ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Bueno, pues lo damos unas vueltecitas. Fíjate cómo, cómo nos vale. ha quedado, eh. Oh, Ay, eh, eh. Dios mío, cómo ¿Tapamos? huele, de verdad. ¿Vale? Es que no podíamos. Es espectacular. Cómo huele. Ah, sí. Mira, mira mira mira. Uh! mira, 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 cómo nos Dios ha quedado. Dios mío. Dios mío, qué pintorro. Qué, qué locura. Madre mía, qué, qué gana. Locura? De meterle la cuchara ahí. Además, con este día así de fresquito, de lluvia, ¿cómo que no? Es empieza el frío. ¿no? Si sí, llegas a casa después de entrenar, de trabajar, de lo que sí. sea, un marmitaquido. Calentito. Pues oh, rico. A dormir. Pues rico y a dormir. Sí. Bueno, a dormir. Bueno, ya veríamos. Bueno, vale, otra a lo vez, que vamos. Que vaya tela, ¿eh? Vaya pues tela mirar, contigo. Lo que vamos a hacer ahora es alinear el tartar. Muy bien. Vale, vamos okay. saltando de un lado para otro, pero es más que necesario para evitar que, que, se, eh, que se pase de cocción, vale. porque es una cocción en frío. Cocción en frío, madre cocción mía, otra cosa. Tan, tan. Palabra, eh, palabra, tan, tan. diccionario, <risa> <risa> diccionario vale. fuera de carta. Vale. Muy bien, qué tiene, Dios mío. ¿Qué hacemos? ¿Echamos esto aquí? Y si hemos hecho demasiado aliño, pues no. Lo que tenemos que hacer es echar el aliño en la carne tartar vale. y lo vamos poniendo a nuestro gusto. Okay, Sencillo, perfecto. ¿no? Sí, ¿Te sí, parece sí. correcto? Yo lo que tati me diga, eh, lo que diga tati, lo que diga. A mí me parece correcto que lo eches ahí. Yo soy un mandado. Esto se puede comer así solo, eh, esto sí, es espectacular. Ya, ya te digo. Y ahora bien. con el bonito, madre mía, vamos Recordaros, aquí. Recordaros, por favor, mandarnos mensajes que nos encanta que me digan aquí. No podemos contestar a todos. Hay muchos es, besos, muchos saludos. De verdad, ah. no ah. podéis imaginar los contentos que estamos y lo agradecidos. Así, por favor, seguirnos cada, crack, sois cada día, crack. sí, cada día. Mira, mira. ¡Mira, mira, oh, mira! ¡Qué, qué rico! ¡Madre mía! Vamos a echar un poquito de cebollino por aquí también. Vale. ¿eh? Oye, eh, voy a repasar un poquito el tartar, ¿vale? Porque sí, como venimos de dormir mi taco, me he liado un poquillo. A, un a ver, a ¿Cómo? ver, vamos a ver. Ayúdame, por fin, Sí, yo Que ayudo. ya tengo un cacao ¿Cómo? de ingredientes que... A ver. ¿También haces tú el tartar a la plancha? No, el tartar yo no lo he hecho, lo he comido, pero no lo he hecho. Tengo que decirlo, lo he comido. A ver, vamos a repasar el tartar. Venga, arranca. Yo, yo te ayudo, uh, si te falta Ayúdame, algo. sí, por favor. Eh, cebolla morada, cebolla que morada. es la que me gusta a mí. Cebolla morada, aguacate, eh, jengibre, Eso tomate. Es. Eh, tomate cortado, ¿eh? ¿Qué más? No me acuerdo, no Con me preguntas. Es que no hay manera, eh. no hay manera. ¿Qué más? <laughs> cilantro. La, la de Lima, cilantro, cebollino. Jengibre, ralladura de jengibre, vamos. Vale. Y luego sí. lo alineamos con una, un poquito de salsa de soja, un poquito de aceite y un poquito de vinagre de Modena. Vale. Y tenemos un tartar espectacular. Pues, Tú ves como yo no lo he cocinado, que me lo he no. comido, pero no lo he cocinado porque es que no veis, me acuerdo. Veis que cada vez coge otro tipo de color, coge un color y eso es que se está cociendo. Porque ¿Ves? se pone como así como más blanquecino. Sí. Es como si estuviese dentro del guiso. Lo veis en el guiso y lo veis en el tartar y parece exactamente igual. Es verdad. Sí, parece es verdad. que se está cociendo igual. Sí, sí, pues es verdad. Bueno, ¿Qué quieres que te diga, bueno, Tati? Pues esto, esto está Amigos, casi, casi, esto, casi, casi, casi a casi puntito. Yo voy ya con hambre, no sé vosotros, ¿sabes? Yo espero que nos estén mandando, porque yo tengo una gana de que acabe, para leer todo lo que nos están mandando, porque ¿Sí? no os podéis imaginar. No podemos, por aquí están diciendo no muchos podemos. mensajes, muchos besos. Así todo. que, sí, Ay, sí, que sí, bueno, sí, sois, sí así que, qué, que por, por favor, hacéis. muchas gracias. Seguid, que aunque tengamos muchos, nosotros queremos más. Nosotros queremos más. Nosotros tenemos no amor para todos, para todos, para todos, para todos. <laughs> vale, eh, la cesta esa es espectacular. ¿eh? Eso... ¿Has visto, ¿Has visto qué pedazo de lote de productos? Ese, el vino me está me llamando a y decir. la cerveza también me está llamando. ¿Eso con qué maridarías tú esto? Vale, dime, ¿con qué? Eh, el tartar, ¿con qué lo maridas? ¿Con qué lo marido? Sí. Pollo. Pues marido, un... marido, marido. Marido, marido. <laughs> marido y mujer, marido mujer. A ver, yo esto me lo maridaría. ¿Maridaría? Maridaría. Con un rojo oh. Coca-Cola. A ver, ¿Cómo vas a tomarte esto con un ron con Coca-Cola, Dios mío? Yo con un vino blanco. Sí. Yo sí. Bueno, buena yo elección, un... pero yo creo que para el maridaje que cada uno haga lo que quiera. Si a uno le gusta bebérselo con un ron con Coca-Cola, quién soy yo para decirle que no se lo beba. Pero que el maridaje es muy relativo. Le puedes asesorar, le puedes decir, hombre, esto con un chacolí viene de lujo. Claro. Pero si lo prefiere con una cerveza artesana, pues vale. una cerveza artesana. Vale. Tenemos vale. una cerveza artesana espectacular. Bueno, ahí. esa tiene un pintorro pintor... que no te cuento, que no te cuente. Bueno, a agua. Vamos, allá, ¿no? vamos allá, ¿no? Vamos con Oye, el platado, dices. Venga, sí, okay. sí, sí, recuerdo la, la receta, si alguien se ha perdido como yo, porque yo voy a ir, porque yo después de esto ya te digo que tengo es que recuperarla, sencilla, en es la web fácil. de Hipercor, barra fuera de carta. Ahí lo tenemos. Sencillo, rápido, vamos. eficaz, llegas a casa, haces estos platazos y esa noche triunfas. Apúntate porque esa noche no pasa desapercibida. Ya. Los vecinos se iban a ya. enterar de todo. Manda Dale ahí, saca tela. los platos. Venga, vamos. Que lo tenemos. Vamos Por ahí. Por aquí, uno. Por aquí, Marmitaco. Eh, ¿Te escucho? Lo vamos a poner cookie. Lo vamos a poner cookie. Cookie. Ay, a ver, ¿Eh? ¿qué cookie? ¿A qué me esa me aquí esa palabra te lo he enseñado yo, ¿eh? No, que va. Yo tengo una amiga ¿Ah? que se llama cookie. ¿La cookie? Ah. Mi amiga, Mira, la cookie. Bueno, esto es Andreita. cookie pues como de curioso <laughs> o de bonito. ¿Vale? Claro que sí. Así. Vamos ahí. Qué, qué te bonito. Te ¿Qué bien lo hace? Pero eso es para el sushi. ¿Y ahora sí? ¿Los platos? Eso es para... Bueno, pues yo lo quiero de salvamantel. ¿Tiene algún problema porque yo lo ponga de salvamantel? Es una pues ya cara, está. Muy buena elección. Yo qué, qué enseño para decirte a ti. Hombre... Hombre, igual pero... que lo puedes maridar con un ronco Coca-Cola, tú puedes usarlo de salvamantel. Tú no te de metas conmigo. <laughs> escúchame, escúchame. Tú no te metas conmigo porque yo, si este plato de golpe y barrazo se me cae al suelo, ¿qué pasa? Porque ese plato... Oh. ¿Qué? No 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 cuídame ah, ese plato, Cuídame vale. ese plato. Que yo sé también dónde eh, te duele eh, a ti. Es bueno es eh, bueno, ¿eh? un plato le tengo mucho cariño, le tengo mucho ¿Sí? cariño, joder, pero, pero nada por nada porque me costó mucho dinero, bueno. por eso le tengo cariño. Pues, que, que como pues, se me, por eso mismo, como se me rompe ese no, cacharro, la liamos y se me cae. Dale, cariño, emplatamos Vámonos, el tartar. Vengas. Venga. Vámonos. Nos vamos. Eso sí, te lo voy a poner aquí para emplatarlo. Venga, vale. Me voy a quitar la tabla, ¿vale? Para Ay, hacerlo Dios mío. de una forma más, más limpia, más espectacular, ¿vale? ¿vale? Si te parece. Vale, mientras, vamos aquí. A ver, sí. me pregunta Beatriz. ¿Quién es Beatriz? Que, Beatriz, pues, Beatriz una, guapísima. Un, pues, un besazo. Una persona que nos está queriendo. Eh, a ver, nos pregunta: sí. ¿qué hace, porque se le queda fatal el tartar, sí. ¿qué que hace para que, para que se quede compacto y no se desalga? Bueno, se te salga, se te salma, se te se. Se, 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 se desalma, se desalma, se le quita el alma. Vale, pues bueno, simplemente con el aliño, el sí. aliño al echar las salsas, eso, se hace una emulsión con ese aliño. Entonces, al echar el bonito, se queda pegado. Ah, ¿Vale? mira. Otra cosa, que se quede pegado no quiere decir que sea una plasta, no se puede quedar hecho una plasta. Aquí cada ingrediente tiene que tener su textura, ¿sabes? Y su tamaño. O sea, que tú, cuando te comas el tartar, encuentres no, no. por un lado el bonito, encuentres la cebolla, encuentres el tomate, encuentres el aguacate, encuentres absolutamente en todos los sabores. Eso es que está bien hecho. Yo eso ni lo tenía en cuenta. Porque si haces la... una plasta, no no, no queda bien. Ya, 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 ya. Tiene por que aquí, quedar bien. Todo una... correcto. Toda, ¿sí tienen que notar todas las texturas. Muy bien. Va a aprender. ¿Está aprendiendo, aprendiendo mucho? ¿Estáis grande, aprendiendo no te... vosotros algo? No sé. Sí, no, sí ¿no? seguro que sí, porque <laughs> estoy aprendiendo yo los de allí más finales. <laughs> okay. A ver, y esto, esto, escúchame esto. ¿Esto qué es? Esto es una lata de atún. Esto es unos esto anillos. Una lata, ¿eh? esto, esto, bueno, esto se pone en Ibiza, esto se pone de pulsera, ¿no? No. A ver, no. a que ver. Yo soy muy hippie y esto ver, me lo pongo de pulsera si ver. quiero. A ver, vamos a ello. Venga, vale. vamos a emplatar. Vamos a, a ver, emplatar. Vamos a emplatar. Voy a ponerte un par de cucharaditas, ¿vale? ¿vale? El resto me lo llevo para casa para cenar no, yo. el resto lo deja aquí que tampoco lo voy a comer yo. Vamos Venga. ahí un par de cucharadas. ¿Tú cómo emplatarías esto? A ver. A ver. Ay, qué bonito. ¿quién yo? No qué bonito el tartar. Vale. No, esto está bonito. Esto está, está bonito. Sí. Vamos a ver. Ay, es... bonita estás tú. Muchas gracias. Olay, Muchas este gracias. Eso de marido, verdad, mira, qué compañero tengo. ¿A que sí, ¿Cómo la cuido? Sí, me cuido mucho. A ver, esto mientras que tú. ¡Ay, qué bonito! Oh, ¡Qué bonito! Madre mía. Pues, o sea, yo recomiendo que para quien se haya perdido, que por favor, que se vaya a la página del Facebook de Hypercore, que es donde estamos. Ahí está. Para que recuerde la receta, que Todos allí va a estar... todo, todo, la receta, todo. todo, todo, todo. todo, todo. Y si no, pues mira, me llame por teléfono y yo, yo lo recuerdo, ¿vale? Ay, <laughs> Dios mío, dale, vaya. No, no, que está vaya todo muy bien explicado. Está persona. todo muy bien explicado en la página sí, de Hypercore. Lo, lo tenéis todo ah, ahí. ¿Esto qué es soja? Brotes de soja, ¿vale? Esto va a ser como nuestra pequeña ensaladita, ¿vale? Mira. Esto... Ay, qué bonito. Ay, ay, ay no es que me gustan a mí las cosas así de, de volumen? ¿Sí? ¿Te gusta ¿Sí? a ti el volumen? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? gusta Te gusta el volumen. le gusta el volumen? Sí, me gusta el volumen. A mí me gustan los pescaditos frescos, ¿eh? fresco, <laughs> fresco, fresco. Fresco, fresco tú. Anda. Vale. Fresco tú, pues Lo tío, tenemos dale. por ahí. Tenemos un platito, ¿vale? Esto está muy bien por aquí. ¿Quieres vale. que le pongamos un poquito de cilantro por encima? Venga. ¿Te parece? Pues muy ¿Os parece? Bien. ¿Vosotros le pondríais un poquito de cilantro por encima? Ya creo que sí. Vamos, sí, vamos, vamos. Eso, vamos, eso nunca, nunca falla, ¿no? No, el verde creo, a mí siempre me gusta. El verde que te quiero verde, hombre, el verde es un color muy bonito. Sí. Eh, el verde es... Verde la, que te quiero, es, una, verde. es una cosa que me, me fascina el verde. Sí, porque es mira, así como tiene tonos así como amarillito, sí. marroncito, tal, como que el verde le da un le toque ahí de mucho, color le resalta. Y ante todo en un plato tenemos que comer primero por la vista. primero Tú la viste y dices, mmm, ¿cómo me lo comí? Y luego le encasé la cuchara, el tenedor, lo que sea, y te lo comes y ya disfrutas del todo. Parece pues es que lo vi o sea, tú explicas las cosas como si las estuvieras viviendo. Yo las vivo. Como si las tuvieras vivo. viviendo. Es como, o sea, cuando dices algo es mí, como, ay, mm, y no sé qué. Y a mí y se no me sacudan, hace la boca agua. Y yo vivo en el país de, la, de Alicia, en el país de la maravilla. Oh, qué bonito es todo. Cuando hablo de comida, qué bonito es todo. Me encanta, me flipa, me flipa. Además, que sí, ¿eh? que te cambia mm, la cara cuando estás en la cocina. Es como, Así la calla, ¿la es la calle a la cocina. Como cuando estoy con mi novia. Eso me. Oh. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Cómo me tiro el rollo? Has visto, ¿eh? Has visto. <laughs> Vamos a ver. Primer plato. Primer oh. plato entrante. Digamos, sí, un pequeño entrante, vale. ¿no? Ahora, platazo. Vámonos. Vámonos, vámonos que nos vamos. Vámonos. Esto lo, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? ¿Sí? Porque seguramente le ponga un poquito de cebollino también por vale, encima. Vale, genial. ¿Te parece bien? Me parece no te molesta. Estupendo. No. De verdad, no te molesta. Que no me molesta. A mí bueno, que me va a molestar. Lo que a no ti no sé. te molesta a mí no me molesta. Ay, ay, no me digas eso. Esta muchacha me tiene loco. Es que de verdad. Loco, pero loco de verdad. Loco, de loco, loco me tiene loco loco la cabeza es... tanumba, Vamos, que me tiene en la cabeza loca. <laughs> total ver. que me tiene. Bueno. Madre mía, cómo está esto. Madre perdón mía. Que, me, que literalmente me he ido la cabeza, perdón. Sí, eh. sí, sí. Ah, ah, <laughs> perdón. Me lo como, me lo como. Venga, Muy bien. Pues vamos nada, vamos con el otro platazo, ¿vale? Pues, a ver, ¿Te echo una manilla? Pues, Donde quieras. ¿Qué hago yo con este hombre? <laughs> ¿Me, me, Alguien me lo puede decir. ¿Qué hago yo con Pero este si eres hombre? Tú, mujer, si, si no te hice. Ya, ya, base, yo, eh, sé, yo sé, que te lo dejo, yo sé que te lo dejo. Vamos a emplatar ya. Dale, vamos. dale, dale, que Várate. Vamos allá esto anda, va por aquí anda. mira vamos a anda. poner dos paquetos ¿vale? aquí cada uno se puede poner lo que quiera no yo lo voy a poner bonito bien presentado y tal y así ah, sí qué bonitos quedan eh qué bonito mira, Oye, ¿qué mejor queda? sabrá pues vais mi... a ver qué, qué saborazo tiene qué qué, qué, qué intensidad qué rico qué oh, qué todo qué todo qué qué platazo madre mía madre ¿Te gusta? mía sí, ¿Sí? Por favor, oiga, oiga, oiga. una bueno, servilletita. Bueno, no pasa nada. Es que soy un poco. Vale, te me pone nervioso. Te voy y a poner. Claro. Tú sabes lo que pasa que te estás acostumbrando a sí. ponerme de excusa para todo. Dices que lo han manchado, mi culpa. Claro, Dices pero es por, culpa, por algo ¿no? bonito, porque me pone nervioso. Te voy a poner no nervioso. Te veo. Anda, sí. anda, anda, tírale, vamos a placa ya. Te que... pongo ojitos como los pescados, sí, los pescados sí. frescos. Como... Dale, venga, dale <laughs> para allá, dale para allá, anda. Vamos ahí, vamos allá. Venga. Mira, te voy a poner. Aquí. Ah, no porque es que toque... si no se nos va la gente sí. ya, que se sí. Venga, 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 se vamos, va dormir, vamos. La vamos, se vamos. Se nos va a dormir la gente aquí en casa. Le vamos a poner un toque de cebollino. Muy bien. Ahí. Vale, si te parece. Pues sí, que me parece lo que sea, es para que toque... la gente no se nos quede dormida. Es lo que tú un toque quieras. fresco y no, veas, mira, mira, mira. Oh, sí. Ay, qué bonito. Ay, que me encanta. Ay, cómo me gusta. Un poquito más. Mira, además, aquí queda así como la ramita y ahí partir. Claro. Y. O utilizo el mismo ingrediente pero eh, diferente. Claro, es diferente. Claro que sí. Vale. Y aquí tenemos oh. otro plato Ay, ¿Te ¡Ay, Ay, Dios mío. Momentazo. Momentazo. Me lo como, me lo como. Escúchame. Carlos. <laughs> Te escucho. Esto es un momentazo. Pero es que tenemos otro momentazo. Otro momentazo. ¿Qué, qué, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Resolver el A, reto. Abrir el vino. Ah, el vino. Resolver el reto. Resolver <laughs> el reto. A ver, recuerdo. Recuerdo. A ver. La pregunta era qué dos ingredientes son fundamentales aparte del atún para, y un cocinero, claro, es que para no. realizar el marmitaco. Sí. Y la respuesta era Eso, los tambores Venga, tambor. dilo tú, dilo tú. la patata y la carne de pimiento choricero. Eso. Ahí, pa, sin eso no hacemos un marmitaco nunca, claro. A ver. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? <laughs> ¡Marmitaco! ¡Marmitaco! Que sin la carne de pimiento choricero y sin la patata no podemos hacer un marmitaco nunca. Pues Sí, claro. ¿Vale? Si queréis saber el ganador del reto, lo tenéis en la página del Facebook de Hipercor ahora mismito. ¡Toma ya! Vale. Así que al ganador, oye, enhorabuena por enhorabuena, favor. Porque es que <laughs> y si le quitamos una botella no le va esperar? a pasar nada me quedo con una botella porque vale es que una madre botellita mía. Pasa, enhorabuena ya me invito en la página de Facebook Hypercore el ganador una botella, una dios mío si por una botellita no pasa nada no está para déjala por lo menos ahora y luego ya no la sí llevo. pero la abrimos no escúchame. porque hay que deja 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 uh, que la tiro A ver. vamos cuidado loca <laughs> vamos bueno, vamos a ver. yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Pues yo creo que sí. De hincarle sí. el diente. Este momento. Y de despedirnos. Bueno, no, no, despedirnos, despedirnos. No, porque esto acaba de empezar, esto acaba de empezar. Porque Vaya. nos podéis seguir toda esta semana, la semana que viene, todos los días, todos los días, vamos a estar en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, dándolo todo. En la haciendo vídeos, noticias, contestando a todos. Porque vamos a ir. ahí. Y en la página sí. web. Claro. claro, a ver, vamos a decirla. 3 www.hipercore.es barra fuera, fuera de, de carta. carta. Ahí bien. está, ¿ves? <laughs> pues nada, y el día 3 de noviembre vamos a volver a fuera de carta con sí. otro nuevo recetón y esta vez de carne. Oh, o sea, una receta oh, de estas que son de calababa, que está espectacular y no oh. lo podéis perder porque lo vamos a, a petar. petar. Vale, oh, sí, así que sí. <laughs> no os lo podéis perder. Muchas gracias, Mucho. amigos. Muchas, Muchas gracias, gracias por estar ahí. Gracias. Adiós. A ver, que dale yo quiero comer. Comiento comer. Sí. Un beso. Pero qué bien lo haces. A ver si le meto la mano. Ahí, la mano. Sí.